Muy buenas huertadictos y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal. Hoy te contaré lo que muy pocos saben y nunca te han contado sobre los cactus, una de las plantas más populares, intrigantes y exóticas del reino vegetal. Descubrirás todo lo que necesitas saber sobre el cuidado de los cactus, tipos de cactus más asombrosos. Y es que a lo largo de todos estos años del canal nunca había hecho un vídeo sobre cactus, y me habéis preguntado muchísimo sobre cómo regar los cactus, cómo hacer florecer cactus en casa y un montón de dudas sobre sus cuidados, como cuánta luz necesitan y demás datos. Pues bueno, no os preocupéis porque hoy voy a responder a todas esas preguntas. Descubrirás cómo el mundo de los cactus se puede convertir en una auténtica adicción y una genial colección para tu casa o jardín. Pues bueno, amigos y amigas, ya solo queda pediros que dejéis en el vídeo vuestro pedazo de me gusta. Por otro lado, ve corriendo a la caja de comentarios y dime si tenéis cactus en casa y qué cuidados especiales le dais. Pues bueno, amigos, como siempre y como ya sabéis, mi nombre es Javier y estáis en Huerto Adictos. ¡Empezamos! Los cactus son originarios de América, específicamente de las regiones desérticas. Se cree que los primeros cactus evolucionaron hace unos 30 a 40 millones de años, a partir de unas plantas ancestrales que crecían en zonas húmedas y boscosas. Los cactus se caracterizan por vivir en condiciones climáticas extremas, sobre todo a largos periodos de exposición solar directa y largos periodos también de sequía. Pero es que estos pequeñines tienen la gran capacidad de almacenar agua en su interior, por eso tampoco necesitan riegos tan recurrentes. Hay miles de especies diferentes de cactus, cada uno con su propia forma y tamaño únicos, y con el interesante dato de que algunos de ellos pueden llegar a durar hasta más de 200 años. Pero seguro te preguntarás cuáles son los tipos de cactus de interior que mejor se pueden dar en casa y sobre todo cactus que soporten cierto nivel de sombra. Pues bueno, voy a enseñarte los más populares. Aquí tenemos el popular cactus de esfera, también conocido como el cactus boliche o cactus globo. Es uno de los tipos más interesantes de cactus, con unas espinas súper gruesas y sobre todo que pueden llegar a alcanzar gran tamaño. La verdad, mirad este que tengo por aquí, que es precioso, ideal para poner en casa. También tenemos el cactus candelabro. Son todos aquellos cactus que crecen en forma de columna alta, de la que salen distintas ramificaciones como si fueran los brazos de un candelabro. También tenemos los cactus de hoja. Este tipo de cactus tienen hojas en lugar de espinas, lo que le da una apariencia única y diferente a la mayoría de los cactus que podemos encontrar. Como veis, no tienen espinas como tal, tienen estos pequeños botones, pero la verdad son muy vistosos y bonitos para tu jardín. Y también tenemos los cactus con flores, porque sí, no todas las variedades pueden llegar a desarrollar flores. Sobre todo florecerán en primavera y verano, por eso ahora no tenemos aquí flores para enseñaros, pero estos tipos de cactus son maravillosos y muy decorativos. Además de estas variedades de cactus, tenemos otras muy curiosas como por ejemplo el cactus cerebro, el cactus luna, otras variedades como el cactus erizo o este gran cactus barril, que tiene un tamaño enorme. Comparadlo con mi mano, impresionante. Y ahora sí, vamos a ver cuáles son los cuidados de cactus para tenerlos siempre perfectos, bonitos y como si lo acabáramos de comprar. Presta mucha atención a estos trucos. Para el cuidado de los cactus en casa, presta mucha atención a la iluminación. Yo te aconsejo que los pongamos siempre en los lugares más iluminados que tengamos, aunque algunas variedades como las que hemos enseñado pueden soportar mejor la sombra. Si ves que no llega la suficiente luz natural, también la podremos complementar con luz artificial sin problemas. Eso sí, muy interesante, id girando vuestras macetitas de cactus. Esto es un gran truco para que el cactus siempre se desarrolle por igual en todas direcciones. No que si no, aparecerán problemas como estos, cactus etiolados y que crecen de forma desigual. En cuanto a cómo regar los cactus, la verdad es algo que hay que tener en cuenta porque es lo único que puede realmente matar a estos pequeñines. Además, en esta planta sobre todo es mejor pecar de que se nos olvide de regar a que reguemos muy frecuentemente. Lo ideal es regarlos una o dos veces al mes como mucho. Y regarlos dos veces al mes
en el caso de que tengas climas extremadamente secos y calurosos. Eso sí, en invierno evita regarlo, ya que la planta está inactiva y con que le echemos un poco de agua cada 2 meses, está ideal. Otra de las curiosidades de los cactus es que son también de las pocas plantas que absorben dióxido de carbono también por la noche. Eso significa que son enormes aliados para purificar el aire de tu hogar. También cuando adquieren cierto tamaño, lo ideal es que los trasplantemos. Como siempre, te recomiendo que utilicemos macetas de cerámica. De esta manera nos aseguramos de que el cactus es capaz de drenar todo el exceso de humedad. Recuerda que podemos fabricar el sustrato ideal tanto para cactus como para suculentas. Y lo podemos hacer en casa mezclando sustrato totalmente natural con arena, pero también con vermiculita o perlita. De esta manera hacemos que el sustrato sea muy suelto, muy poroso y permite que el agua drene perfectamente para evitar el encharcamiento y la pudrición de las raíces. Y no me digáis que no quedan preciosos en las nuevas macetitas. Decídmelo en los comentarios. ¿Os gustan estos cactus? ¡Guau, amigos! No me digáis que el mundo de los cactus no es fascinante. Conozco a muchísima gente que se ha enganchado a comprar y coleccionar todo tipo de variedades de cactus, así que ya sabes, quizás seas tú el próximo. Y sobre todo, deja ahora en el vídeo tu pedazo de me gusta si antes no lo hiciste. Así sabré que quieres que sigamos hablando sobre cactus y suculentas. Y por supuesto, si es la primera vez que me ves o ya me has visto antes pero todavía no te has animado, acuérdate que puedes suscribirte al canal totalmente gratis en esta burbujita que está apareciendo justo por aquí. Y como siempre, os recomiendo estos otros 3 vídeos del canal donde hablamos de plantas súper interesantes. De verdad, tienes que echarles un vistazo. Y ahora sí que sí, amigos, nos vemos en el próximo vídeo, que será otra interesante aventura, no os la perdáis. Hasta la próxima, adiós.